Este miércoles por la tarde, de forma inesperada, el ministro de Economía, Luis Caputo, envió al Congreso un proyecto, un anticipo de lo que va a ser el proyecto para el presupuesto de 2025, en donde se conoció cuáles son los objetivos de La Libertad Avanza para el segundo año de mandato. La clave y el objetivo principal es mantener el ordenamiento macroeconómico y el déficit cero a partir de cuatro lineamientos. Esos cuatro lineamientos que vamos a ver a continuación y que van a ser la base del gobierno para el segundo año. El equilibrio fiscal sostenido. Recordemos que además de la baja de la inflación, el gobierno pretende en el primer año de mandato, en este 2024, lograr el déficit cero. En ese sentido, se adelantó que vienen medidas más audaces, tanto para el equilibrio fiscal como para lograr una mayor desaceleración de la inflación, la acumulación de reservas en el Banco Central y también limpiar el balance de este organismo que lidera Santiago Bausili. En términos de la política social, lo que se habló y lo que plasma este documento es que se va a seguir acompañando a los vulnerables, pero sin intermediarios. Recordemos que esta es la política social que tiene La Libertad Avanza, con especial foco en las madres y los niños vulnerables y también manteniendo el poder de compra de los jubilados y los pensionados. Recordemos que desde abril el gobierno fijó vía decreto, tras las negativas que tuvo en el Congreso, una nueva fórmula previsional con ajustes en base al índice de precios al consumidor, a la inflación, con dos meses de retraso. El tercer punto tiene que ver con la modernización y simplificación del Estado. Esto claramente está relacionado con el ingreso de quien hoy es el asesor presidencial, Federico Sturzenegger, pero que va a ocupar un ministerio. Se habla y comentan fuentes oficiales de la Casa Rosada que el ingreso de Federico se haría la semana que viene. Por último, equipamiento y modernización de la seguridad y la defensa. El gobierno considera que este es un punto clave para la soberanía nacional. Pero en este mismo documento, adelanto del presupuesto de 2025, se conoció la proyección que tiene el oficialismo respecto a la inflación y también a cuánto va a estar el dólar oficial. Ahí lo estás viendo en pantalla. Para el gobierno, este año vamos a terminar con una inflación del 139,7%, redondeamos en un 140%. ¿Qué tenés que entender vos de este dato? Hasta mayo, que es el índice de precios al consumidor que hay y que dio a conocer el INDEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, acumulamos en lo que va del año un 70% de inflación. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno espera que en este segundo semestre haya otro 70% de inflación. Recordemos que en mayo, el último dato que conocemos, la inflación llegó al 4,2%, pero el presidente Javier Milei ya adelantó que en junio la inflación iba a volver a subir. En cuanto al dólar oficial, el gobierno habla de que va a cerrar en diciembre en 1.016 pesos. Esto está atado a las críticas que realiza un sector de los analistas y economistas del país de que el gobierno tiene que abandonar la estrategia de microdevaluaciones a un ritmo del 2% ante la brecha cambiaria que se está generando. Bueno, hoy el dólar, después lo vamos a comentar, retrocedió, el dólar informal, así que esos analistas hoy tendrían que desestimar las proyecciones que realizan.